El vídeo de hoy y recién llegado Doom Monarch, el Dr. Doom de la compañía S-Hero. Y aquí estamos ante el Dr. Doom, Victor Von Muerte, el monarca de Latveria, uno de los villanos más carismáticos de Marvel y entre cuyos antagonistas se encuentran los X-Men, Daredevil, Spearman y sus principales antagonistas, los Cuatro Fantásticos, con cuyo líder Reed Richards rivaliza tanto en inteligencia como en conocimientos. Y aquí tenemos en escala 1-6 su representación y diseño cómic, que nos viene por parte de la compañía S-Toys, cuyo logo viene aquí muy pequeñito y que es el único sitio en toda la caja donde lo conseguimos ver. De hecho, antes de ponerme con el vídeo, me puse a buscar el logo porque decía yo juraría que era ese Toys, y no he encontrado el logo porque el único sitio donde aparece es aquí, muy en pequeñito. Es un icono rojo muy pequeñito, como un Superman, así medio caricaturizado, y que si nos ponemos a mirar por toda la caja, pues no aparece en ningún otro sitio. En el frontal vemos aquí una representación así medio pixelada, como si fuese así de una impresora antigua del Dr. Doom. Son su máscara, su capa, sus medallones dorados. Como yo os dije aquí, el logo muy en pequeñito, Doom Monarch, el monarca maldito, por así decirlo, escala 1-6, figura coleccionable. En el lateral podemos ver de nuevo Doom Monarch, escala 1-6, figura coleccionable. Por el otro lateral, de nuevo el escala 1-6, figura coleccionable, Doom Monarch. Por arriba una especie de sello, como si fuera así un anagrama celta, así todo circular, con una representación también, como un dibujo celta, ¿no? Así del Dr. Doom. Por abajo, pues podemos ver otra vez lo mismo. No entiendo muy bien por qué viene este tipo de representación, si el Dr. Doom en teoría es de la zona de Rumanía, por esa zona de Europa del Este, por ahí. Es donde se supone que estuvieron en los cómics, a Latveria, el país del cual es monarca. Y por detrás, pues podemos ver que no trae absolutamente nada, viene totalmente en negro. La caja es muy sencillita, está bastante chula, pero lo que me interesa es lo que viene dentro, así que vamos a abrirla de inmediato. Vemos que viene perfectamente acolchado, con aquí una capa de espuma de protección, de color gris, de las típicas. Oh, y de buenas a primeras. Oh, y qué a ver, ya la primera impresión, para mí personalmente es una figura no sé, a ver, no conozco la compañía S-Toys, creo que es la primera figura que os enseño en el canal de esta compañía, y de momento pues para mí así de buenas a primeras, muy bien. Voy a pasar a contaros poco a poco lo que trae. Os voy contando más o menos los accesorios y luego al final la figura, como hago siempre. Para empezar, lo primero que nos llama la atención, la máscara clásica del Dr. Doom, que viene así en tono plateado, tono metálico, es de plástico, siento decir que es de plástico, me gustaría que fuera metálica, fuera die cast. Por dentro podemos ver que tiene una especie de imancito y podemos ver aquí pues el diseño clásico de la máscara del Dr. Doom, una auténtica preciosidad de máscara, bastante bien hechita, en tonos plateados y así un poco más oscurecido lo que vendrían a ser los bordes, lo que vendrían a ser los remaches de la máscara, bastante bien hechita, la verdad que para empezar no está nada mal. Lo dicho, siento que sea de plástico, pero bueno, molaría que fuera die cast o metálica, pero para empezar no está mal. Aquí la siguiente máscara, otra máscara también muy mítica, podemos ver aquí pues los ojos son un poco más así, más achinados, es un poco más estilizado lo que vendría a ser en comparación, pues lo que vendría a ser la mandíbula es un poquito más estilizada. Parece que tiene, no sé, así como unos ribetes, como unos aquí unas decoraciones a los laterales. Y podemos ver que por dentro, pues también, de nuevo, nos muestra ahí un pequeño imancito. Otra máscara también, pues eso, pintada en plateado, con tonos así un poquito más oscurecidos, lo que vendrían a ser los bordes. Es casi ínfimo, casi no se notan los tonos oscurecidos, pero podemos ver más o menos cómo es la máscara. Mano izquierda como agarrando algo. El guantelete, como lo que vendría a ser así, pues tipo de armadura, tipo metálico, con todo lo que vendría a ser la armadura de los nudillos, la armadura del dorso de la mano. En la palma de la mano tiene como un brillantito, podemos ver que tiene ahí una especie de diamante verde o... Sí, imagino que será pues los que utiliza para invocar los hechizos que lanza el Dr. Doom. Aquí podemos ver la mano izquierda. Otra mano izquierda totalmente abierta. En este caso, en esta ocasión, en vez del brillantito, viene como una especie de agujero. Podemos ver que tiene ahí una especie de... Bueno, imagino que será para poner algún tipo de accesorio, ya sea unos rayos o un libro o lo que sea. Mano derecha, medio abierta, medio cerrada, no sé, así, pues con un gesto, como haciendo como el choking, como se dice en inglés, como cuando Darth Vader estrangula a sus enemigos, ¿no? Pues podría ser más o menos lo mismo. De nuevo tenemos aquí un diseño de guantelete totalmente plateado, la joya verde otra vez en el medio, bastante chulo. Joder, la verdad que las manos están muy bien hechas. Mano derecha, similar a la anterior que os mostré, os las muestro aquí las dos juntas, así medio cerrada, como, no sé, como intentando también estrangular, pero con todos los dedos, agarrar algo. Podemos ver que son exactamente igual a la izquierda, pero mano derecha también con el diamantito verde en medio. Y tenemos otra mano derecha, pero en este caso, pues así como agarrando algo, como si ya podría ser pues para una espada, una pistola o similar.
el dedo índice pues un poquito más separado, pues efectivamente podría ser para una pistola. Y podemos ver en este caso pues que el diamante verde de en medio pues ha desaparecido. En este caso pues no tiene diamantito verde en el medio. Como bien os dije antes, pues efectivamente una especie de rayos verdes como lanzando magia, que imagino que será efectivamente para mano que os mostré antes. Veis que se acopla perfectamente y como que está lanzando rayos verdes por la palma de la mano, como si estuviera haciendo su tipo de magia pues basada en el grimorio, que por aquí viene también, por cierto. Viene por aquí una especie de cáliz en dorado, dorado más tirado, sí, un dorado así apagado. Pequeños detalles sin color, como si fueran unas joyitas en la base del cáliz. Es una especie de cráneo, no a tamaño humano exactamente, pero bueno, un poquito más pequeño quizás. Podemos ver, eso, pues es un cráneo, le falta toda la mandíbula inferior y lo ha utilizado pues como cáliz para poder beber de él. Es así muy, muy siniestro, es muy gótico el Doctor Doom, por lo que podemos ver. Podría tener algo más de detalle el cráneo. Bueno, tiene así como una especie de cruz celta, efectivamente, en el medio de la frente. Tiene así unas decoraciones en los parietales, en las sienes del cráneo. Y podemos ver efectivamente pues que, bueno, está pintado así un poco quizá tosco, pero bueno, no está mal el cáliz, está simpático. Vemos por aquí el grimorio del que os hablaba antes, una especie de libro, como si fuera, bueno, un libro de magia, un Necronomicon, como queráis llamarlo, ¿no? Un grimorio. Yo le llamo grimorio porque me acuerdo de las tortugas... No, de las tortugas ninja. Yo le llamo grimorio porque me acuerdo de las gárgolas, entonces pues viene a ser una especie de eso, de libro de magia. Por fuera, pues así en color bronce, bastante bien hechito, así con unos cráneos, con detallitos así como... Eso, caballerescos, así tipo plumas, tipo flores de lis, esas cosas por ahí por fuera. Y por dentro pues viene una especie de... Bueno, viene así en plástico negro, lo que vendrían a ser las hojas. Aquí se podría a lo mejor pues pintar, si queréis, en tono blanco o en otro tono, pues para diferenciar un poquito las hojas. Vienen solo dos hojas aquí, que son las que trae así abiertas, que trae una especie de eso de... como de mapa astral. Y aquí pues una especie de Baphomet o símbolo del diablo, pues arcano, pues para invocar sus hechizos y sus demonios y esas cosas que suele hacer el Doctor Doom, como hacía por ejemplo en la máquina de Marvel vs Capcom, que a mí me parece buenísima esa recreativa, que lo típico, luchaban los de Marvel contra los de Capcom, ¿no? Luchaban ahí los X-Men, luchaba toda la tropa. El Doctor Doom, uno de los ataques que tenía pues era eso, invocar con el libro pues unos demonios que salían del suelo y te atacaban. Entonces pues es un poquito esto que nos viene por aquí, ¿no? El libro, el grimorio. Lo siguiente que vemos es la base, una base bastante sencillita, así pues casi, bueno, heptagonal. Es una forma un poco extraña, ¿no? Pues tiene siete lados, tiene pues eso, pues aquí la efigie o la imagen de Doctor Doom, que casi me recuerda más a Apocalipsis, pero bueno. Y aquí pues en plateado tiene una plaquita, bueno, bastante bien, así metálica, bastante bien hechita. Como así con una trama diagonal, que casi no sé si notaréis, pues tiene así como una trama diagonal, así como un negro muy finito. Está bastante chula, la verdad. Y pone aquí Doom. La base, pues la verdad que me gusta bastante. No es una base, no es la base típica así demasiado cutre. Pero bueno, aquí pues un par de enganches para la típica silla de caballo. Y aquí pues la típica silla de caballo para poner al Doctor Doom para que no se os caiga, vaya. Y sin más, vamos al Doctor Doom, que es lo que nos importa. Sacamos de aquí la figura. Uy, aquí, espérate, debajo de la figura hay algo. Hay aquí, efectivamente, pues bueno, la típica bolsita de sílica, que es para que, bueno, eso, para que no coja humedad la figura. Y aquí, pues trae, justo debajo de Doctor Doom, vienen como unas hojitas, viene una bolsita con unas hojitas de plástico. Y imagino que será, para ponerle más hojas al grimorio, mira qué bien. Esto no me había dado cuenta, ¿ves? Qué curioso. Bueno, pues os trae tres detalles diferentes de las hojas, diferentes páginas, y parece que viene, sí, efectivamente, pues viene así medio troquelado para poder pegarlo en el libro. Si queréis cambiarle la imagen que trae, pues tenéis tres diferentes. Me fastidia un poco, pues eso, porque a lo mejor molaba más que trajese así como, por ejemplo, traía el Gandalf este de Asmus, que viene así las hojas todas separadas, pues igual se lo podía haber currado un poquito más el libro, pero bueno, no está mal. La verdad que son así tres hojitas con diferentes hechizos, pues por si queréis ponerlas ahí al libro, por si no os gustan las que trae, pues cambiárselas. Un detalle curioso, pero bueno, tampoco es el libro tampoco es que se vaya, no sé, si lo colocáis, pues tampoco se vaya a ver mucho las hojas, pero bueno. Y sin más, pues os tengo aquí la figura ya. Veis la figura, la pedazo de capa que se gasta. Es así una de las cosas que lo primero que vemos es así tipo terciopelo. Así, qué bonito, joder. El tacto es increíble, la caída ya podéis ver. La caída, no tiene alambres por ningún lado, con lo cual, pues eso, pues a la que no le gusten los alambres, pues efectivamente es una capa bastante chula. La cabeza, la cabeza tiene imán. Yo es que, digo, yo se me cae la cabeza.
Veis aquí una especie de peg, que es así, un peg totalmente atípico, es una especie de bola bastante grande, y la cabeza pues simplemente tiene un imancito para pa eso, para poder colocar la cabeza como queráis. ¡Jo, qué detallazo, joder! Pues me mola mucho el detalle. El esculpido, bueno, os digo que el esculpido es increíble. El esculpido me ha gustado mucho lo que le han hecho. O sea, no recuerdo a lo mejor de algún cómic haber visto al Doctor Doom sin máscara, pero bueno, así bastante, bastante quemado, bastante hecho polvo. Pero podéis ver aquí el Doctor Doom. Hasta me tiene un aire. De hecho, acaban de anunciar justo esta semana, justo estoy haciendo el vídeo, y me parece que ayer justo vi la noticia de que Daniel Craig podría ser el Doctor Doom en próximas películas. Lo cual no me disgustaría nada, porque me parece un actorazo. Me gustó mucho el papel que hizo de James Bond. Y podemos ver aquí pues que tiene un cierto aire a Daniel Craig, quizás, yo no sé si es premonitorio o si ya lo sabían, pero bueno, no está nada mal. Vemos efectivamente que la máscara, bueno, la clásica, le cuesta un poquito más, veis que no ajusta demasiado bien por los laterales, por lo menos por este lateral no acaba de ajustar demasiado bien, tiene como el imán, entonces parece que hay como que abrirla un poquito, se deja abrir un poco, y si se la ponemos, pues ajusta un pelín más, veis, así. Aquí, la clásica, la máscara clásica de Doctor Doom, que es un auténtico clásico, como podéis ver. Tiene un imancito, con lo cual es un detalle que efectivamente que le ponga el imán para no andar rozando, forzando el propio esculpido. Y podemos ver aquí la otra máscara, que es un poquito más actual, que esta ajusta perfectamente y le deja ver los ojos ahí. Bah, es que esta me gusta mucho como le queda, por el simple hecho de que deja ahí entrever los ojos, queda perfectamente ajustado a la altura de los ojos, los ojos de la máscara, y queda muy muy bonita. El tono plateado lo han conseguido perfectamente, el tono metálico. Veis la pintura, que es exactamente igual que el resto de la máscara, la pintura de las botas, ese tipo de armadura de caballero, como podéis observar, las botas pues bastante bien hechitas, con sus filigranas, con sus detallitos, con sus remaches. Me gusta mucho cómo lo han hecho. Las rodilleras me parecen increíbles. Permite una articulación perfecta. Debajo, que algo típico de estas figuras, pues suele ser la malla metálica, ¿no? Pues eso, la malla de protección que llevan por debajo de la armadura. Pues en este caso es una especie de... Es de tela, está bastante bien hechita. Y el tejido que trae por debajo, pues no es... Podemos verlo aquí un poquito mejor por la parte de atrás de la rodilla. Aquí, la zona de atrás de la rodilla. Que es un material muy, muy suave, muy, muy flexible. Es tela, no es látex, no es ningún tipo de goma. Lo cual, pues nos va a permitir que esta figura puede ponerla como queramos. Porque las articulaciones ya veis que están bastante bien, están bastante bien respetadas. Y no se nos va a deteriorar con el paso del tiempo, que es algo que venimos achacando mucho en este tipo de figuras, ¿no? Pues que así, que es tipo las armaduras de Batman y todo esto, lo que son los trajes de Batman, pues se suelen deteriorar mucho. Y en este caso, pues yo creo que no va a tener ningún tipo de problema. A ver, a lo mejor no andar mucho moviendo para adelante y para atrás, veis que hace clac. Tiene ruido de carraca en la rodilla, con lo cual la rodilla no va a bailar y vamos a poder ponerla pues como queramos, básicamente. Podemos ver el lateral, que tiene aquí también la placa de protección de la rodillera. Las rodilleras muy bien hechitas, así con todas las filigranas, con todos los detallitos. Mira que podría parecer una figura un poco plasticosa, pero para mí la han pintado muy bien. Han hecho unos detalles bastante buenos. Podría ser totalmente plateada, solo darle el plateado y le han dado un pequeño como ensombrecido, como un pequeño patinado así. Una pequeña patina de oscurecido por las zonas así más resaltando quizás la zona de musculatura, zona de diferentes relieves y esas cosas, lo cual le da un detalle bastante, bastante bueno a la figura. La mano así medio abierta, de nuevo vemos por aquí el guantelete, podéis ver con el diamantito en la mano. Esta mano pues un poco más o menos, esta mano no viene diamantito, esta viene como una especie de pivotito aquí blanco, aquí, no sé si lo veis, efectivamente este pivotito, que imagino que será efectivamente, mira, para el libro, para sujetar el libro así, de aquella manera. Oh, qué bien. Oh, qué detalle, sí señor. Quizás habría preferido a lo mejor, pues no sé, un imancito o algo así, pero para que veáis que el libro no se cae con el pivotito. Lo podéis colocar ahí y como que está así... ¡Epa! Aquí tenemos, efectivamente. Bueno, el libro habrá que ajustarlo un poquito más. Ahora lo he ajustado así un poquito a lo loco porque os lo estoy enseñando. Pero bueno, que habría que quizás jugar un poco con el pivotito ese para colocarlo. Bueno, ya luego en las fotos pues ya os mostraré más o menos cómo va. El guantelete pues es más o menos como los que traía. Podéis cambiarle la mano, evidentemente. La armadura esta pues para poder flexionarla tenéis que colocar a lo mejor un poquito, para poder flexionar codos y esas cosas, porque evidentemente la armadura es rígida, es plástico rígido y no articula lo suficientemente bien, con lo cual pues tenéis que ajustar un poco la armadura una vez tengáis la figura posicionada o tengáis la figura puesta. Pues tenéis que ajustarla un poquito para que adaptar la
la pose que vosotros queráis. Podéis ver que es bastante articulada, bastante bien hechita. No podéis quitarle ni el forro este de armiño que trae por aquí por los hombros. Bueno, no sé si es de armiño de lo que es, pero bueno, es un forro bastante chulo también. Gris claro hacia la punta y gris más oscuro hacia adentro, con lo cual le da un detalle muy bonito. La verdad es que está muy bien hecho. Los medallones aquí de la capa metálicos, la cadenita metálica, muy chula. La hebilla parece que también metálica. Esto parece más tipo polipiel, lo que vendría a ser el cinturón, que quizás sea lo que más problema tengáis a la hora de que se deteriore. Podéis ver así, bueno, pues si levantamos un poquito por aquí, podéis ver de nuevo el tejido este del que os hablaba. Por aquí por la zona de los glúteos, lo que vendría a ser este tejido, que es bastante suavecito también. Imita muy bien lo que vendría a ser la malla metálica, pero bueno, que es un tejido suave. La cobertura así de tela, también en terciopelo verde, que está muy chulo. Los broches del cinturón también bastante trabajaditos. Podéis ver aquí, pues eso, un par de remachitos. La hebilla del cinturón doble. Por aquí tenemos una pistola aquí, joder. No me he dado cuenta. Claro, la mítica pistola del Doctor Doom. Igual cuesta un poco quitarle la pistola. Ah, es metálica. La pistola sí que es metálica. Una Mauser mítica, pintada así en negro pavonado, lo que sería el cuerpo de la pistola. Y lo que serían las cachas, pues un tono marrón, imitando madera, que bueno, tampoco es que se lo hayan trabajado demasiado. Tiene así unas pinceladas así en lateral, como intentando hacer el tono madera, pero bueno, no es tampoco muy... No se han precisamente matado en este detalle. Este modelo de pistola, pues es una pistola alemana, y que habían utilizado para el blaster de Han Solo, el blaster pesado que utiliza Han Solo en la película, simplemente poniéndole una especie de mira encima y cambiándole un poquito la bocacha. Esta pistola os recordará a la pistola de Han Solo. Bueno, la pistola se la dejo aquí en la cartuchera, que es como venía. Igual os cuesta un poco quitarla, ponerla, porque el broche se abre, pero tiene aquí como una costura que parece como que se quedó pegado. Sí, efectivamente, se me había quedado pegado justo pues la puntita de la cartuchera. Esta puntita, pues bueno, a ver. Esta puntita se había quedado pegada y le cuesta un poquito más, pues ahora ya puedo meter la pistola sin problema. Deciros simplemente que el brochecito este donde se engancha la pistola, como la pistola, son metálicos también. Pues se queda así medio colgando ahí en su cartuchera. Y el cinturón, pues que bueno, que a pesar de ser así tipo polipiel, pues da bastante bien el pego, no está nada mal. Bueno, está un poquito descabezado porque no quería que con el imán pues se mantuviese por ahí cayendo y estropeando el esculpido. Vemos aquí una especie de costurita que le han puesto aquí a la cadena. Vamos a taparla detrás del medallón para que no se note tanto, porque es donde unieron la cadena, vaya. Vemos aquí la cadenita de los medallones del pecho, los medallones dorados, también en metálico, bastante bien hechitos. La capucha me tiene muy buena pinta, cosa que suelen fallar mucho las capuchas, no tiene alambre. Que no habría ningún problema en poner alambre, porque tiene aquí doble forro justo en el borde, con lo cual no sería muy difícil ponerlo en alambre si queréis ponérselo. Y vamos a ponerle, porque el Doctor Doom sin máscara, pues hombre, está muy chulo el esculpido, me gusta mucho. Así todo demacrado, todo hecho polvo, todo quemado. Sí señor, me está gustando este Doctor Doom, la verdad que ese giro. Se han currado una figura bastante bonita, bastante chula y muy vistosa. Quizá le echo en falta aquí sí el alambre, quizás en la capucha, para darle un poquito a la forma, pues eso, que queramos que lo tape un poco más, un poco menos. Pero podéis ver aquí el resultado con la máscara. Queda un Doctor Doom increíble. La verdad que... Oh. Que sepáis que habían sacado otra versión con el trono. No sé si lo habían... No recuerdo si habían sacado ahora mismo el trono por separado, o el trono, o un pack con el trono y el Doctor Doom. Que pasa que se me hacía un poco caro ya, quizás. Me parece que te cobren 200 y pico euros por ese trono, pues que sí, que está muy chulo. Pero podría hacerlo yo, entonces seguramente sea una de las cosas que os muestre próximamente en el canal. Pues decidme en los comentarios si os gustaría cómo se hace el trono. Si os gustaría ver cómo se hace el trono, pues, o cómo lo hago yo, vaya, pues podéis comentarme ahí en los comentarios, tanto ahí como en el Discord, pues pedirme detalles de cómo lo hago o incluso haceros el vídeo. No está nada mal la capucha. La verdad que mira que las capuchas suelen ser un fallo bastante gordo en las figuras. Y en este caso la capucha me gusta muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? No os comenté, que me acabo de fijar, la zona de los hombros de la armadura esta, que tiene aquí, pues justo debajo de la capa, tiene como una hombrera y viene con imán. Detalle importante, porque que sepáis que la hombrera pues se puede quitar sin problema para poder ajustarla un poquito. Y además que tiene bastante fuerza el imán, por lo que veo. Como podéis escuchar, efectivamente, cómo lo quito y cómo se pega de nuevo. Y una figura, pues que para mi gusto, para ser una compañía así que no conocía, no sé si es una tercera compañía, si es una compañía que vosotros conozcáis, podéis decirme en los comentarios también. A mi gusto le doy un 9, porque me parece una figura, tanto por accesorios como por la forma en la que está hecha, me parece un figurote de la leche. Y una versión más que fidedigna, más que aconsejable para vuestra colección, y ahora mismo pues en mi colección de figuritas, en este caso de Marvel.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejar los comentarios, así que un grupo de Discord, del cual os dejo el enlace en el final del vídeo, qué os ha parecido la figura. Si os ha gustado esta versión de Doctor Doom, si os gustaría que os enseñase cómo hago el trono, o si por el contrario, pues es un personaje que a vosotros ni os va, ni os viene, ni nada por el estilo. No olvidéis dar a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo.